Y el Instituto de Desarrollo de Arauca y de AR estuvo en la asamblea presentando al nuevo operador de las líneas de crédito empresarial y agropecuaria. Solo se le autorizaron 900 millones de pesos al operador. Ante la Asamblea Departamental de Arauca, el director del Instituto de Desarrollo Arauca y de AR presentó el operador para las líneas de crédito empresarial y agropecuaria. Estuvimos esta mañana, citamos de manera extraoficial al IDEAR para saber de primera mano cómo va el proceso con el operador, cómo se está llevando a cabo el tema de la colocación de crédito. Le hicimos algunas preguntas con respecto a las tasas de interés, los requisitos que debe tener cada una de las personas que quiera acceder y las garantías o respaldos que va a dejar esa persona para adquirir un crédito y el monto también máximo que cada uno puede adquirir en la solicitud de los créditos nuevos que se van a colocar en la línea comercial, en la línea agrícola. El diputado del departamento de Arauca, John Germán Martínez, manifestó que el IDEAR tiene más de 3 mil millones de pesos para prestar en esas dos líneas. El IDEAR tiene alrededor de un poco más de 3 mil millones de pesos disponibles para estos créditos, pero se le autorizaron solamente 940 millones de pesos a Corfas por el músculo financiero y el respaldo que tiene Corfas para responder por estos recursos. Es algo muy responsable porque no solamente soltarle toda la disponibilidad de recursos, sino hay que ver que también Corfas tenga el músculo para responder después que coloque estos créditos. Pero hay más de 3 mil millones de pesos a medida que se vaya viendo la cantidad de colocación de créditos y de responsabilidad de las personas que vayan pagando, pues ahí se va a poder flexibilizar más créditos para poderlos colocar. También el IDEAR está en negociaciones, en reuniones, para ver si el Banco Agrario se le mide a ser operador también y de esa manera poder tener un monto más grande para las personas que soliciten crédito, ya que el Banco Agrario pues tiene un músculo financiero y un respaldo mucho más grande. El líder político manifestó que solo se le autorizó en créditos 900 millones de pesos por el momento a Corfas. Pues ellos internamente hicieron, yo creo que el estudio, el IDEAR con Corfas, y pues lo que vieron que podían disponer o autorizarle es un crédito o un monto de 940 para que vayan pudiendo colocar, y a medida que vayan pudiendo colocar, pues van aumentando el crédito. Las personas que soliciten los créditos deben de cumplir con algunos requisitos. Los requisitos la verdad no son tan amplios. Se está prestando con un interés del 1.9% mensual, que pues es un monto, digámoslo así, un poco alto para créditos grandes, pero si una persona quiere emprender un negocio, pues es un interés que la persona puede hacerlo asequible y el monto máximo son 25 salarios mínimos legales vigentes, que son un poco más de 22 millones de pesos, que pueden servir para emprendedores, para personas que quieran fortalecer su negocio en el departamento de Arauca. En los próximos días, el operador Corfa abrirá sus oficinas en la capital araucana. En estos días se va a abrir una oficina de Corfas aquí en Arauca. Más tardecito les voy a pasar la dirección para que las personas que quieran tener accesibilidad o quieran ir a preguntar si pueden clasificar en un crédito, lo puedan hacer.